Tolentino. ¿Cómo es posible que estos dominicanos se matan tanto por otro país y son olvidados? Tolentino, presidente. Vamos a escuchar a nuestro invitado estrella farandulera, porque hay algunos invitados especiales, pero esta es la que está en su mejor momento. Michael Jackson se había retirado si estuviera vivo. ¡Tolentino! Para mí es más que un honor. En una ocasión pasaba una mujer por un congreso allá en la República Dominicana y escuchó una bulla, un desorden como siempre. Y se vociferaban: ladrón, parásito, delincuente, y tú chantajista. Y sigue: brechador. Y la mujer se le acerca a un policía y le dice: ¿y qué es lo que pasa ahí adentro en el Congreso? Hay problemas, dice el policía. Tranquilo, que he pasado la lista que están. Imagínense, pero yo quiero decirle a ustedes que ustedes son la parte más importante de la República Dominicana. Ustedes durante la pandemia enviaron más de 5,000 millones de pesos para la República Dominicana para que nosotros no pasemos hambre. Y después de 20 años, 15, 30 en la República Dominicana, ustedes llegan a su país y en vez de ser tratado con personas con amor, con personas que día tras día dan su vida, son atracados y maltratados en la República Dominicana. Ya no es justo que tengamos que recibir una gracia navideña de que ustedes de $3,000. ¿Qué gracia del diablo navideña? Tiene que ser para siempre de $10,000 o $20,000 o euros. Que usted no puede llevar un vehículo de tanto año, pero ustedes se matan para que la República Dominicana pueda crecer. Yo amo a mi diáspora. Hay una canción de un hombre que usted lo conoce que dice: vengo a decirte, amor, algo que me duele en el alma. Sé que tú vas a llorar cuando escuches esta palabra. Anthony Santos, que dice: me voy, llevo en el alma un dolor. Nadie quiere dejar su tierra, pero mientras usted tiene una tierra de políticos parasitarios, una craque política que se ha llevado el sudor de cada uno de nosotros. Creemos en político bueno, pero creemos que en este torneo, para el próximo año, para el próximo mes o el día que tengamos otro evento, y se lo digo aquí a Joselito, tenemos que tener, coño, un plan hecho ya. No es posible, y podía levantar la voz por alguien que sí está haciendo la gestión. Esto que está aquí con esta diáspora, ustedes que se levantan día tras día para poder echar hacia adelante, van a la República Dominicana, y no podemos tener el país que cuando usted ve a un policía a las 10 de la noche le tenga más miedo al policía que al ladrón. Y le digo para terminar, cada uno de ustedes, como Joselito, nuestro amigo y hermano, a todos, se me olvidó, jamás. Lo que sí le quiero decir a ustedes es que viva este torneo, viva la República Dominicana, y cuando el Señor le pide algo, es porque tiene algo más que darle. Yo quiero agradecer a un hombre, porque hay que ser honrado y decir la cosa como es. Apenas 2 días, mi Ramón, usted tiene que estar, no por mí, para que apoye a los dominicanos de allá. Y si ustedes no saben que yo estoy loco por llegar, porque tengo una lista de quejas que la voy a hacer realidad. Porque cuando yo le caigo encima a algo, no es posible que aquí un dominicano muera y que para repatriarlo hay que estar haciendo una kermés. ¡No es posible! Cuando la República Dominicana tiene millones y millones, eso lo vamos a convertir en un acuerdo con el Estado Dominicano. Y yo, como periodista, le diré al presidente, a los congresistas, cuando muera un dominicano, la República Dominicana, junto con su cancillería,
su embajada y su cónsul tienen que ser responsables de que ese muchacho o esa mujer muera dignamente, porque no vino aquí por nada, sino para sacrificarse. Agradecer al embajador me gustaría, porque hay que ser. Yo estoy en su casa, venga embajador, él me invitó a su casa. Yo estoy en su casa en estos días. Él hizo todo el esfuerzo. Soy un hombre claro. Es el embajador Juan Durán donde estoy pasando los días. Él apenas un día envió la solicitud para que me pudieran probar el visado. Y fue un honor que sea una realidad. Agradecerte a este hombre que está aquí, quien tiene la lucha igual que ustedes aquí, pero en la República Dominicana, y lo diré con modestia y aparte, está haciendo grandes esfuerzos, que de su costilla está ayudando a personas por falta de operación, por falta de quizás, señor, hay personas que se mueren por dos pintas de sangre, y personas que tenemos aquí hacen el esfuerzo. Agradecer al embajador Juan Bautista Durán, quien hay cosas que se intentan hacer, pero yo creo en mi palabra. Cuando yo digo que le voy a caer encima algo, es porque le voy a caer encima. Dios lo bendiga. La gloria es de Dios. Y cuando Dios nos pide algo, es porque tiene algo más grande que darnos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Tolentino como presidente! Bueno, señor embajador, Tolentino...